Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva serie. En este caso vamos a jugar al juego que estáis escuchando la banda sonora, Civilization 6. Y vamos a jugar, soy novatísimo en este juego, o sea, es la primera vez que voy a jugar, es la primera vez que voy a enfrentar a este tipo de juego. Sí, es verdad que se parece a Age of Empires, pero este va por turno. Entonces me gusta más el hecho de que sea por turno. He jugado un poquito el tutorial y poco más. Y vamos a ver, voy a poner el líder al azar, pero primero quiero que veáis pues la introducción básicamente del juego, ¿vale? Así que lo voy a poner para que se vea y ya ustedes veis. En principio vais a estar jugando aquí conmigo en este juego y a ver qué tal, a ver qué tal. Yo espero que os guste, ¿vale? Espero que os guste. Me voy a callar porque ahora va a salir la introducción del juego para que la veáis, que en realidad está chula. Ahí el juego dice muchas frases que me gustan un montón, frases históricas de gente conocida y tal, que podemos ver los personajes, aparece algún matemático y ya me callo para que veáis la introducción. Estás trazando un nuevo rumbo, ¿verdad? Las corrientes ante nosotros siempre cambian. Debemos adaptarnos y avanzar para llegar al final de nuestro viaje. ¿Y cómo sabremos cuándo llegaremos allí? Está un poco avanzando a lo largo de la historia, por lo que se ve. Madre mía, ¿cómo habrá llegado hasta ahí? La verdad que los gráficos están súper chulos, está súper currado el juego con respecto a gráficos y la jugabilidad está bien. Es complicado si no le pilla el tranquillo, pero está bien. Y la banda sonora es brutal, o sea, me encanta la canción del principio. Principio de la aviación. He visto que una de las victorias con las que puedes conseguir ganar una partida es llevando un cohete a Marte, así que por eso me imagino que saldrá esta escena. Pero ya te digo que es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado ganar esta partida y además son partidas largas. Brutal, la verdad que la escena del principio es brutal, me encanta. Y nada, lo que voy a hacer es empezar una partida y voy a hacer que, o sea, voy a ser un líder al azar. Lo voy a elegir al azar y no sé quién me va a tocar y dependiendo de quién me toque, pues bueno, pues habrá que conseguir la partida. Lo que voy a hacer es, vale, es un jugador, ok, y voy a crear una partida. Y lo dicho, voy a poner líder al azar. Fijaos que está Catalina de Medici, Cleopatra, Federico Albarroja, Felipe II, un montón, ¿vale? Pero yo lo voy a poner al azar, que me toca, me tocó. Dificultad, esto es un problema. Soy bastante, bastante malo. Y he llegado a jugar una en Príncipe, vamos, dos o tres turnos, no juego más. Y la verdad que me han dado fuerte y flojo. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo en caudillo. Si veo que está más o menos fácil, lo subo, pero no quiero ponerlo en príncipe porque ya os digo, soy malísimo, la primera vez que juego. No he jugado nunca a un juego de esta saga anteriormente. Si es verdad que he jugado a Age of Empires, pero no a esto. Voy a poner un poquito más flojo el sonido, creo.
Y lo que vamos a hacer es eso, ponerle un caudillo en principio. Si no, después creo que se puede cambiar la dificultad, creo, no estoy seguro. O si no, empiezo una nueva, así que es muy fácil y tal. Voy a poner la velocidad, pues rápida, para que vaya rápido. Y el tipo de mapa también lo voy a poner al azar, porque si lo elijo yo, entonces no tiene tanta gracia. Sé lo que va a ocurrir y lo suyo es al azar, ¿vale? Así le pongo un poquito más de dificultad, no sé en qué mapa. Y lo voy a poner enorme, ¿vale? Lo voy a poner enorme para que sea grande. Configuración avanzada, yo creo que no hace falta nada. Ciudades estado 18, mapa al azar, tamaño de mapa enorme. Ya ustedes me iréis diciendo si está bien las cosas, porque yo la verdad que no entiendo mucho de esto y demás. Y bueno, pues nada, voy a jugar ya, básicamente. O sea, fijaos, es que por no tengo ni idea de dónde está el botón de atrás. Creo que está aquí, pero no se ve por culpa de esto, ¿no? A ver. No me digas que no puedo ir para atrás. Vale, el primer fail de la serie, no puedo ir para atrás. No, esto no quiero. Si le doy a escape, vale. A escape, porque es que no sé por qué no se ve esto. Vale, un momento. Desde el inicio de la vida bajo el agua, pasando por las grandes bestias de la edad de piedra hasta los primeros pasos erguidos del hombre, has llegado lejos. Ahora comienza. Vale, me ha tocado Trajano. Pero estoy intentando modificarlo porque no veo la ventana entera. Lanza tu red con amplitud, oh Trajano, emperador de la poderosa Roma. Tus legiones están listas para marchar y establecer el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Si puedes hacer que de verdad todos los caminos conduzcan a Roma, el tuyo será un imperio de grandes riquezas y lujos. Sin duda, nuestros ciudadanos te proclamarán su mejor gobernante, el Optimus Princeps. Pues me toca Roma, básicamente. Me toca Trajano y vamos a leer un poco aquí las características que tiene. Todas las ciudades empiezan con un centro urbano adicional. En la antigüedad se empieza con un monumento. Todos los caminos llevan a Roma. Todas las ciudades que fundes o conquistes comienzan con un puesto comercial. Si se encuentran dentro del alcance de una ruta comercial de tu capital, también comenzarán con una carretera hacia ella. Tus rutas comerciales ganan más uno de oro por pasar por los puestos comerciales que hay en tus ciudades. La unidad terrestre exclusiva es una legión. Y después un distrito exclusivo son las termas, que me imagino que será para darle calidad de vida a los ciudadanos, por así decirlo. Y nada, pues tengo que empezar. Lo que voy a hacer es, antes de empezar la partida, voy a arreglar un poco el tema de la ventana. Yo creo que se está viendo bien, pero lo tengo que arreglar un poco para que se vea entero, porque ahora mismo no se ve. Vale, ya estoy aquí. Tenía que arreglar lo de la ventana, ¿vale? Que no sé, no me iba, no sé por qué. Bien, ya tenemos aquí al colono. Y tenemos que empezar esta partida. Vamos a fundar la ciudad. Aquí aparentemente tenemos trigo por aquí, que si amplía vamos a conseguir trigo. Por aquí hay naranja, creo que es, ¿no? Llanura, cítricos. Vale, pues yo creo que la voy a fundar aquí. Estoy cerquita del agua. Puedo construir un puerto, tal. De momento no sé muy bien. No sé muy bien qué es lo que tengo por aquí cerca. Pero de momento puede valer. Además tengo aquí al lado el río, así que yo creo que voy a fundar aquí la ciudad. Que es Roma, ¿vale? Voy a dejarla como Roma, ya que estamos, yo qué sé, estamos aquí, que nos ha tocado una civilización conocida, como es la Roma, ¿vale? La antigua Roma. Pues voy a dejarla así, voy a mover a mis guerreros. Para quien no sepa, los exploradores han visto otra aldea tribal amiga. Sugiero enviar a un batidor a investigar. Vale, esto es que una consejera me dice de vez en cuando, pues, cosilla. Hay veces que le voy a echar cuenta, hay veces que no, porque repito, juego muy poco. Pero voy a investigar. ¿Dónde he encontrado yo la...? Dice que ha encontrado una aldea. Ah, vale, aquí. Lo que voy a hacer es a ver, tengo que elegir qué es lo que voy a construir con la ciudad. Entonces, de momento creo que voy a construir el batidor para explorar el mapa, ¿vale? Eso es lo primero, tarda 4 turnos, aquí te dice los turnos que tarda en crearse, esto va por turno, repito. Y va, mi ciudad tiene que ir generando oro, entonces de momento voy a crear el batidor este. Tarda 4 turnos, de momento no puedo hacer mucho más y voy a empezar a investigar. ¿Qué puedo investigar? Pues fijaos, puedo empezar con alfarería, ganadería y minería. Lo que me interesa a mí, básicamente ahora, pues es... a ver, espérate, porque me interesa. Tengo alrededor trigo, no estoy viendo que tenga
No estoy viendo que tenga minería. Bueno, diamantes. Pues necesita minería. Vale, pues quizá me interese minería y después me voy a meter con el tema del trigo. Así que voy a crear lo de la minería antes. Me interesa crear lo de la minería, aunque me aconseje ganadería y tal. Pero creo que voy a tirar por minería y después me tiro a alfarería. Minería que va a tardar, pues no sé exactamente cuánto tarda. ¿Cuánto tarda la minería? 6 turnos. Bueno, no está mal, no está nada. 6 turnos no está mal. Un poquito, pero está bien. 10 turnos hasta que haya crecido. Vale, de momento un ciudadano en la ciudad y ya no puedo hacer más nada. Cuando ya no puedes hacer más nada con tu ciudad, con tus tropas, pues lo que se hace es pasa turno, ¿vale? Lo que voy a hacer es que en las ciudades voy a poner nombres de gente que me deje comentarios en el vídeo. Si os ha gustado, pues estaría bien que dejarais un like o algo. Y si queréis que una ciudad se llame con vuestro nickname, con vuestro usuario de YouTube, pues lo podéis dejar y pongo la ciudad, el nombre que he tenido. Voy a ir con el guerrero a coger esta tribu porque me suele dar algo. Los aldeanos comparten los secretos de su bien organizada comunidad. Tu progreso hacia mano de obra estatal ha avanzado considerablemente. Perfecto. Esto es que también puedo avanzar, pues eso, progresos de otro tipo de cosas si descubro pues aldeas tribales como ahora acabo de encontrar una o en cualquier caso pues por ejemplo lo que hemos conseguido aquí es avanzar en mano de obra. Mano de obra está, ¿dónde está? Mano de obra, pues no sé dónde está, la verdad. No tengo ni idea. Bueno, pues mano de obra avanzado, estupendo. De momento no puedo hacer más nada, así que paso turno y a ver con qué me encuentro. En este juego también hay bárbaros que son, a diferencia de los rivales, que ahora nos iremos encontrando rivales conforme vayamos avanzando en el mapa, también hay bárbaros que esos son básicamente, evidentemente, los lleva la máquina y lo que hace es molestarte un poco tus ciudades, ¿vale? Así que en principio habría que cargarse a ese tipo de bárbaros si me los encuentro. Fijaos que aquí aparece un simbolito azul que es lo que se puede mover tu tropa. Aquí ya no podría mover, a ver, lo podría mover, pero si os fijáis, ocupa 2, significa que tardará 2 turnos en llegar aquí. Así que voy a ir poco a poco avanzando por aquí para ir encontrando un poquito más de mapa y paso turno esperando a que se cumpla lo del código de leyes que tarda 2 y lo del el batidor para avanzar más. El batidor va más rápido que mis guerreros y yo no debería de alejar mis guerreros de la ciudad por si acaso me viene alguien. Así que me voy a ir a mi ciudad y ya con el batidor en el siguiente turno empiezo a avanzar en el mapa. Vale, ahora lo que tengo que hacer es poner para la economía y para la política. Entonces, fijaos, este es el tipo de frases que dice que a mí me encanta. Dice, las leyes no son resultados de la sabiduría, sino obra de la autoridad. Lo que tenemos que poner es cambiar la política, que podemos poner una política militar y una política económica. De momento lo que a mí me interesa es más 5 en la fuerza de combate, luego voy a poner disciplina, y después en económicas pues me interesa que haya una producción en mis ciudades y que voy a poner más 1 en todas mis ciudades, ¿vale? Me interesa más que más 1 de feo, más 1 de oro en la capital, de momento, ¿vale? No, tengo que confirmar están establecidas las políticas. Sí, quiero eso. Vale, esto ya lo sé. Y tengo aquí el batidor. El batidor tiene que investigar, así que voy a investigar por aquí. Me voy a meter por aquí. Y voy a investigar un poco. Puede moverse uno más. A ver qué encuentra. De momento no he encontrado nada. Me voy a traer a mi ejército de guerreros a la ciudad para defenderla, básicamente. Y voy a elegir un principio. Aquí en el árbol de principio ya tengo el código de leyes. Tengo que elegir algo más. Así que yo lo que voy a elegir es, pues, artesanía o comercio exterior. Me interesa comercio exterior básicamente porque mi ciudad tiene muy buena tema de el tema este del comercio. Así que yo creo que aunque sean 8 turnos, que es bastante, me voy a decantar por eso. Y mi guerrero no puede hacer más nada, así que le doy aquí a saltar turno. Y ahora lo que hago es, en Roma, puedo hacer algo más porque ya he construido el batidor. Y lo que voy a hacer es construir más guerreros o un constructor. No, voy a construir un constructor porque necesito
explotar la mina esta de diamantes que hay aquí. Después voy a necesitar también poner aquí granero, etcétera, para el trigo. Así que vamos allá. Tarda 6 turnos el constructor. Repito, es un juego, a mí la verdad que me entretiene. El principio sí es muy básico, ¿no? De ir pues investigando un poco alrededor de tu ciudad, etcétera. Y en cuanto pueda, pues seguramente investigaremos más. Vale, voy a seguir investigando. Mira, por aquí hay caballos, que eso me interesa a mí también. Vale, siguiente turno, porque de momento no aparece nada. En el siguiente vamos a tener minería, eso es bueno. Vale, fijaos, aquí eso es lo que me refería con los bárbaros. ¿Quién tiene más mérito que la esposa de un minero? Merle Travis. ¿Quién tiene más mérito que la esposa de un minero? Vale, eso significa que ya tenemos minería, así ya lo podemos explotar. Voy a traer aquí a mis guerreros para defenderme de los bárbaros, porque si viene por ahí es porque aquí arriba hay bárbaros. Entonces, mi batidor lo que va a hacer es básicamente seguir explorando aquí. El Pantanal es la planicie aluvial intertropical más compleja del planeta y posiblemente la zona del mundo menos conocida. El Pantanal, maravilla natural descubierta. Hemos descubierto una maravilla, que eso nos proporciona algo, no sé exactamente qué, ahora nos lo dirá. Nuestras exploraciones han descubierto... Vale, mi batidor puede mejorar y hemos conseguido un poquito más de astrología, así que muy bien, eso es lo que nos ha dado... Eso es lo que nos ha dado el haber descubierto esta zona. Y vamos a avanzar un poquito más. Espérate, lo puedo... Tengo un ancestro disponible. Dice que movimiento más rápido en bosques y selvas. Yo creo que sí, que me va a interesar este más que en colina. Así que voy a poner este. Ya tengo el ascenso puesto. Y voy a abrir, que ya que he hecho minería, pues voy a hacer lo de alfarería, ¿vale? Que era lo que me permitía construir granero y recoger arroz y trigo, ¿vale? Porque estoy rodeado de arroz y trigo. Bien, pues... Vamos a ver, el batidor no puede hacer más nada, mis guerreros están ahí alerta, el constructor tarda 4 turnos, así que básicamente lo que vamos a hacer es avanzar con el batidor y esperar a que el constructor mejore. Vale, aquí tengo el batidor, voy a avanzar por aquí arriba, que de momento no estoy encontrando mucho. El guerrero se va a quedar ahí, básicamente, y este no lo voy a avanzar más, y siguiente turno. La verdad que el juego me está gustando mucho, de lo poco que he jugado. Repito, he jugado el tutorial y poco más. Luego no esperéis que esto es un gameplay explicativo de cómo funciona el juego, porque no tengo ni idea. O sea, estoy jugando en plan novatísimo total. Probablemente dentro de 7 o 20 turnos me maten, pero bueno, el objetivo es jugar, ver un poquito de culturilla general de la historia y tal. Y está muy chulo, a mí me encanta. La historia siempre me ha llamado a mí la atención. Vale, voy a avanzar con el batidor por aquí. Mira, más cítricos. Pero a mí me gustaría encontrarme una aldea tribal que me dé algo. Esto es agua, luego por aquí poco voy a encontrar. Seguimos avanzando turno, ¿vale? El guerrero que sigue aquí esperando. Me queda uno para el constructor. Voy a avanzar por aquí a ver qué hay. Y avanzo por aquí. Aquí hay ovejas. Y más trigo por ahí. Estupendo. Repito, el objetivo es pues más o menos saber un poco... Vale, ya tengo aquí el constructor. Entonces, a ver, el constructor lo que voy a hacer es... si me lo llevo aquí, ¿podré construir una mina? Sí. Y aquí lo que puedo hacer es construir un granero. Vale, pero quizá el granero me interese más aquí. Voy a construir la mina. Y... Claro, fijaos, el constructor no puede construir porque tiene dos de movimiento. Y como esto es colina... Pues ha gastado los dos movimientos en la colina. Ya en el siguiente turno podré construir. ¿Y ahora qué voy a construir? Pues un colono. ¿Fundo otra ciudad? ¿O me espero? Venga, vale, voy a construir otro colono. Y ya en el siguiente capítulo le pongo nombre a la ciudad que funde con este colono. Le pongo un comentario, un nombre de los comentarios que dejéis, ¿vale? El guerrero de momento lo voy a dejar ahí, no lo voy a tocar. El batidor, pues que siga por aquí descubriendo mapa. Hemos descubierto una ciudad. Vale, por aquí está una ciudad-estado. Fijaos. La ciudad-estado, ¿dónde está? Aquí, Seúl. Vale, digamos que en teoría son todavía ciudades aliadas. Ciudades pues que se mantienen neutral y que no lo lleva ningún líder. Pero, y sí es verdad que te mandan misiones. Por aquí dice que entrena un lancero, es decir, que cree un lancero con mi ciudad y ellos me darán, pues, no sé lo que me darán. Más 2 a ciencia en la capital, si le mando un enviado. Y me dan algo, si yo consigo
conseguir esa misión de hacer un lancero. Así que de momento, pues vamos a hacer el lancero en el siguiente turno, después cuando construya el colono. Y a ver qué tal se nos da esto de llevarnos con Seúl. Que de momento está bien que hayamos encontrado una ciudad-estado. Fijaos, la bonificación que me ha dado por descubrir una ciudad-estado es un enviado, que lo hemos enviado aquí. Y el enviado lo que hace es chivarnos un poco las cosas que hace Seúl. Le podemos declarar la guerra, también reclutar tropas, etc. Y bueno, vamos a ver qué tal. Siguiente turno. Pensé que la arcilla se sentía feliz en manos del buen alfarero. Pues hemos descubierto alfarería, ¿vale? Y tenemos que elegir la siguiente investigación. El guerrero, pues se va a quedar ahí, básicamente. El constructor va a construir la mina, va a producir más uno en producción, que eso está muy bien. Y hemos avanzado en rueda. Y el batidor, pues que siga por aquí investigando. Vamos a elegir la siguiente. Lo siguiente, ganadería no estaría mal porque puedo construir campamento, que eso me viene muy bien. Preparo el tema de las ovejas, aunque no tengo mucho ganado alrededor, pero bueno, son 3 turnos que tampoco quitan mucho y eso está bien. Siguiente turno, a ver qué tal en el siguiente turno, que vamos a conseguir lo del comercio exterior y está muy bien porque vamos a poder construir comerciantes. Y a ver qué tal. Tenemos la oportunidad. Vale. Supongo que eso es lo bueno del comercio. El El mundo mundo se se revuelve. revuelve. Muy buena frase de Isabel Jovin. Supongo que eso es lo bueno del comercio. El mundo se revuelve, la verdad es que sí. Pues nos ha dado más 2 de oro por cada ruta comercial. Esto me va a interesar un montón. Aunque pierdo un poco de producción, pero es que mi ciudad se mueve a través del comercio. Entonces yo creo que me va a interesar eso. Ah, le tengo que dar aquí a. Establezco política. El comercio. Pues tengo comercio. Tengo comercio, tengo artesanía que me da, más 50 producción para la unidad de cuerpo a cuerpo y más 30 producción para los constructores. Sí me va a interesar porque necesito militares y Roma se construye con militares, es que no hay más, así que voy a poner artesanía aquí, que son 7 turnos, y el guerrero que sigue ahí esperando, el constructor me lo voy a llevar por aquí. A ver, no sé dónde llevármelo. Aquí estaría bien para construir un granero y además tengo trigo. Así que ese me va a venir genial. Vale, el batidor, pues que siga por aquí. Explorando el mapa. Y siguiente turno. La verdad que no está mal. Sé que tengo un puesto de oro por ahí cerquita. Pero de momento no hay muchos problemas. No nos hemos encontrado a ningún líder todavía grave. Vale, este lo voy a poner aquí, más fuera de las fronteras para ver que no viene nadie y ahí que espere. El constructor, pues ya construí aquí, así que ahora me voy a venir. ¿Dónde me vengo? Debería de venirme aquí y construir un granero aquí, que me va a dar bastante, bastante, pero no llega. Vale, pues lo que voy a hacer es aquí. Necesito navegación a vela. Navegación a vela todavía no. O sea, en el siguiente podría conseguirlo a un turno para conseguir el barco pesquero y conseguir pescado. Entonces, lo que voy a hacer es esperarme con ese constructor. Me voy a venir aquí, básicamente. Que por lo visto no lo puedo mover, pero lo moveré. Así que lo voy a dejar ahí esperando y consigo lo de los cangrejos y tal. Me vengo por aquí. ¿Esto qué es? Catherine, reine mère de France. Je vous souhaite la bienvenue à mon royaume. J'ai grand désir et envie de découvrir tous vos secrets. Vale, pues hemos encontrado a Catalina de Medici, que dice que soy Catalina, reina madre de Francia, y os doy la bienvenida a este reino. Ardo en deseos de aprender todo lo posible de vosotros. Vale, pues es la primera que nos encontramos, el primer líder que lleva la máquina, evidentemente. Y de momento vamos a ser amables, es un honor conoceros. Dice, somos unos enamorados de la arquitectura. Decidnos, ¿tiene vuestra capital arcos triunfales o grandes torres de metal? Intercambiar información sobre nuestras capitales es una gran idea, ayudará a promover el comercio. Perfecto, eso nos viene magnífico. Hemos avanzado en escritura. Dice, tras conocer a otra civilización, ve la necesidad de tener nuevas formas de comunicación. Así que nos viene muy bien.
Vamos a seguir moviendo por aquí. A estos guerreros le han dado caña, ¿eh? Pero por lo que se ve han salido impunes. Fijaos, aquí tenemos a París, que es la capital de la ciudad de Francia, de nuestro del Imperio francés. Vamos a avanzar en turno a ver cómo se mueve este guerrero de Francia. Me gustan los cerdos. Los perros nos admiran y los gatos nos desprecian. Pero los cerdos nos tratan como iguales. Se ve que a este hombre pues le gustan los cerdos. Me gustan los cerdos, los perros nos admiran y los gatos nos desprecian, pero los cerdos nos tratan como iguales. Bien, pues hemos investigado en ganadería y lo que vamos a hacer ahora es básicamente lo de la navegación, que son 6 turnos, pero es necesario porque necesito coger el pescado de ahí. Vale, el guerrero pues lo voy a dejar ahí. El constructor pues también lo tengo que dejar ahí porque me interesa después para coger los cangrejos. Y el batidor pues que siga por aquí investigando, ¿no? O sea, aquí está Francia, pues que se meta por ahí por Francia, voy a investigar cómo va Francia por ahí. De momento es chiquitilla, París. Vamos al siguiente turno. Me quedan 3 para el colono. El guerrero, pues que siga esperando, básicamente. El constructor, que siga esperando también. Porque quedan 5 turnos. Y el batidor, pues que avance por aquí. A ver qué nos encontramos. Y seguimos avanzando. Fijaos, tenemos a Bull y París muy cerca de nuestra capital, de Roma. Dice, os hemos enviado una delegación comercial con todos los regalos de costumbre. Hierbas, aceitunas, quesos varios y barras de pan con las que comerlos, claro. Vuestra delegación es más que bienvenida. Así que, de momento, estamos siendo educados con ellos. Y nos interesa tener de momento de aliado a Francia. Esperamos con el guerrero. El constructor espera también. Y este pues que siga avanzando por aquí. Uf, no me he encontrado otro. Esto es una ciudad-estado. Que es, si no me equivoco, Cartago, ¿no? Sí, es Cartago. Y la misión que tiene para nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es la misión de Cartago? No me sale. ¿Dónde puedo ver la misión? Entrenar a un lancero y entrenar... la misión de Cartago es activar una inspiración para artesanía. Vale, pues vamos a mirar en artesanía. Para artesanía. ¿Dónde está artesanía? Alfarería... Artesanía, ¿dónde está artesanía? ¿Dónde está artesanía? Pues no veo lo de artesanía, no sé si es aquí. Para mejorar, mejora 3 casillas. ¿Mejora 3 casillas qué significa? Para mejorar, mejora 3 casillas. ¿3 casillas? ¿Eso qué? A ver, soy novato, no sé lo que significa eso, ¿vale? Sigo avanzando con el batidor por ahí. Siguiente turno. ¿Qué significará mejorar 3 casillas? A lo mejor es hacer algo del estilo de... Fijaos la cantidad de guerreros que tienen ya esta gente. Y yo no tengo apenas nada. Pero eso es porque también se gasta oro. Y yo no estoy gastando mucho oro y debería gastarme oro. Vale, el guerrero. No aumento nada. El colono, porque vamos a fundar una ciudad por aquí. No sé dónde va a ser la mejor. Fijaos, me recomienda o aquí... O me recomienda aquí, que está lleno esto de campos y tal. Y yo creo que no es mala idea. La verdad que no es mala idea. Así que me lo voy a traer aquí. Porque lo voy a fundar ahí, cerquita de Roma. Y bueno, pues... de momento el constructor nada. El batidor, pues que siga avanzando por ahí. Espero que no le hagan nada. O sea... Y Roma, ¿qué debería hacer Roma? Pues... El granero no estaría mal. El granero no estaría mal. Porque me da más 1 de alimento y más 2 de alojamiento. Pero un comerciante estaría bien. Voy a construir un comerciante que me da muchísima... Tengo unas rutas bastante importantes. El batidor que no haga nada. Paso turno. Y vamos al siguiente turno. Y yo creo que en el siguiente turno vamos a dejar ahí cerquita al colono, ¿vale? El guerrero se va a quedar ahí.
el colono se va a venir aquí, por lo tanto ya va a poder fundar en el siguiente turno o fundar la ciudad, así que lo vamos a dejar ahí, ahí me está esperando, que es el constructor que de momento no puede hacer nada porque la navegación a vela todavía le quedan dos turnos, en la siguiente la veremos, y el batidor pues que sigue investigando por aquí. ¿Y esto de quién es? De Francia, vale, que ya lo conocemos, pues seguimos por aquí. Y hay unidades esperando, que es el constructor que no puede hacer nada. Vale, pues si os parece bien lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar el episodio, el primer episodio de este juego aquí. Yo espero que os haya gustado. Pues nada, si os ha gustado básicamente, pues que dejéis un like, que dejéis cualquier comentario por si queréis la ciudad. Y nada, que ustedes cuidado con los enchufes, no fiéis de la gente. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Civilization, de Pokémon o de lo que sea. Vale, hasta luego, disfrutad las vacaciones.